muy mal tu comportamiento, Shirley. No te creas la gran cosa. Wow. Carlota, no tengo nada más que decir, en verdad. Yo no estoy pendiente de toda la gente que se me rodeó. Yo vi con mis amigos en Nuevo y Los Ángeles. ¿Estuviste ahí? Bueno, no, pucha, no te vi. Sorry, man. ¿Ya? Laurita. Tranquila. Laurita, disculpa que interrumpa. Yo también estuve ahí, Laurita. ¿Me viste, Shirley? ¿Podríamos saber el diagnóstico del médico? Porque la chica me dijeron de que ella sabía ir a un evento y todo lo demás y me pareció injusto. Y no, sí voy a llorar. ¿Sabes por qué? Porque me parece que las cosas injustas conmigo no van. Y yo acá como que sacando la cara por la chica, sacando la cara por Pamela. Y al final que Pamela agarre y me diga y esas cosas. La verdad que no voy a ser defensora de nadie, no me voy a preocupar por mí. Y yo no tengo miedo de que ella me gane. Nada que ver, porque acá esto se gana con esfuerzo. Y bueno, pues si he entrado o no, me da igual. Porque al final, Rosángela, de verdad, me estás perdiendo plata. Deberías estar en una novela. ¿Por qué no la contratan? En serio. Ahí te debería de contratar. Mira, ¿de quién? A mí me da mucha como pena la manipuladora. Porque tú manipulas, chicas, manipulas un montón. No se pongan en mi lugar. Eso sí me duele. Porque a muchos yo les consideraba. No estoy hablando contigo. Número dos. Porque considero que es justo, me iba a retirar. Porque considero que tienen razón las chicas. De que obviamente ellas se han adelantado y bueno, el papel de antipática yo no lo tengo. Pero te lo dejo a ti, Rosángela.